quedó muy bonito. Aitana, ¿pero por qué te dibujaste gordita? ¿Tú no estás así? Porque así me veo. Pero tú no estás así. Además, aunque lo estuvieras, tienes que aprender a aceptarte como eres. Sofía lo hacía y se murió. Pero eso no quiere decir que a ti también te vaya a pasar eso. Por lo que sé, tu mamá está muy al pendiente de ti y ella no va a permitir que tú subas de peso. Pero eso no quita que la comida es mala. Eso no es cierto, Aitana. Al contrario, es necesario comer para tener una vida saludable. Lo importante es qué comes. Si tú comes comida sana, vas a estar bien. Mi mamá me quitó la cuerda. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Ya sé, Camilita! ¡Corre, ven! ¡Ven, corre! Pasa. Desde que nos dijeron que Aitana tiene anorexia infantil, ¿te has alejado de nosotros? Valeria, entiéndeme. No sé cómo manejar la enfermedad de mi hija. ¿Y tú crees que yo sé hacerlo? Por supuesto que no. Por favor, no me dejes sola en esto. ¿Cómo es posible que sienta más apoyo de mi suegra que de ti? Perdóname. Pero siento que si yo interfiero, siento que voy a echar a perder las cosas. Es mejor que todo siga como está. Yo confío que vas a sacar adelante a nuestra hija. Yo sé que lo vas a lograr. Bueno, voy a pasear a Candelita. Ya se viene el festival de la escuela y con este grupo vamos a montar una coreografía de K-pop. Maestra, ¿puedo estar en este baile y sirvo que hago ejercicio? Ay, no sé, Aitana. Recuerda que no puedes esforzarte mucho. Pero no se vale que yo solo las vea. Ándele, por favor, maestra, por favor. ¡Maestra, por favor! Bueno, está bien. Pero tú vas a hacer movimientos muy sencillos y aparte necesito la aprobación de tus papás. Se lo prometo que los voy a convencer y sí voy a estar en este baile. ¡Sí! Ok. Bueno, vamos. Entonces, vamos a empezar. Ándale, mami, deja de participar en el baile. Ándale. Pero es que ya sabes que no puedes hacer mucho ejercicio. Pero la maestra me dijo que voy a tener unos pasos súper fáciles y que no voy a hacer tanto ejercicio. ¿Usted qué opina? Pues yo pienso que deberías de darle una oportunidad a la niña. Eso le puede ayudar a distraer su mente y también a su enfermedad. Está bien. Pero tienes que comer mejor, si no, no vas a ese baile. Uh-huh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Ay, no! Otra vez, a ver. Bien. Un poquito más de precisión, a ver ahí. Muy bien. Así me gusta. Ok, bien. Ok, va, a ver si va mejor. Ahí va mejor, así me gusta más. Ok, a ver. Actitud. A ver, los ojos. Ok, vamos, muy bien. Proyecten. Ustedes tienen que proyectar. Eso es lo más importante. No importa nada. ¡Ah! ¡No la toquen! Doctora, ¿cómo está mi hija? Lamento decirles que las cosas no están nada bien. Debido a la anorexia, hay órganos en Aitana que están empezando a fallar. Pero doctora, la trajimos a tiempo, ¿verdad? No quisiera adelantarme, pero las primeras 24 horas son críticas para Aitana. El diagnóstico es altamente reservado. No puedo decirles que hay esperanza para Aitana. No. Otra vez pasando por este dolor. Viendo cómo se va la vida de nuestra hija. Yo soy un cobarde. Mi amor, no digas eso. Tenemos que echarle ganas. Luchar hasta el último momento para que nuestra hija siga aquí con nosotros.
Tienes que ser fuerte, hija. No dejes de luchar. Te lo suplico, Virgen de Guadalupe. No permitas que Aitana se vaya de nuestro lado. Es muy pequeña y aún tiene toda una vida por delante. Por eso te pido que pueda superar su enfermedad y que sea una niña sana para que nosotros la podamos ver crecer. Recuerda que mientras yo viva en tu corazón, siempre estaré contigo. Pero ya no es lo mismo. Yo quiero verte y platicar contigo. Por eso quisiera quedarme aquí para siempre. Aún no es tiempo, hermanita. Mis papás te necesitan y tienes que regresar con ellos. Pero tú ya no estás con nosotros. Claro que sí. Y para que veas que es cierto lo que te digo, en cada mariposa que mires, yo siempre estaré ahí. No de la misma manera, pero siempre te acompañaré en los momentos más importantes de tu vida. ¿Me lo prometes? Sí. Ahora tienes que regresar con mis papás. Y recuerda, hermanita, que tú eres perfecta. Y por eso tienes que luchar para curar y para que tu cuerpo esté sano. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en larosadeguadalupe.mx.